Buenas tardes. Marcador asustado, partido muy sufrido, no sé qué. Que esa noche deixa gañar así, que eu creo que tamén é moi importante. Muy feliz por conseguir los tres puntos en un partido tan complicado, con un rival que nos ha exigido muchísimo. Entonces, cuando logras ganar un partido de este tipo, pues cuando lo ves tan difícil, lo ves tan complicado, pues contento, ¿no? Por los tres puntos. Y bueno, luego, lógicamente, creo que no ha sido nuestro mejor partido. No hemos estado muy fluido con el balón, pero bueno, cuando no estás bien y ganas, pues es síntoma de que el equipo, aunque no esté bien, compite y cuida los detalles, ¿no? Necesitaba desigualar la parcela física en muchos momentos, que ahora me ha ponido muy difícil. ¿No se faltó pausa, tranquilidad, esa circulación que tampoco exactamente faltó un poco más o control de la pelota? Sí, yo creo que nos faltó el control, el encontrar mejor los pases, pero curiosamente hemos empezado muy bien, en 5 minutos donde hemos encontrado a Alex entre líneas, ha encontrado a Carlos por la derecha, pero el equipo poco a poco yo creo que ha ido perdiendo ese control y ante un equipo que tiene jugadores arriba como muy habilidosos, muy rápidos, nos han generado problemas y hemos tenido que sufrir hasta el final. Una vez más, estás muy listo en ese corre de vigilancias, salir rápido y acabar una contra otra vez, o de mano. La verdad es que tenemos también esos registros, ¿no? De decir, a veces cuando nos dominan, pues también tenemos la opción de con jugadores rápidos como Carlos, Ever o Manu, de poder buscar esos espacios. En una acción a balón parado de ellos, pues hemos logrado, dejamos arriba a Ever y hemos conseguido enlazar arriba y Manu ha metido un golazo, pero bueno, yo creo que hay que seguir. Tenemos otro partido el miércoles e intentar ver qué no hemos hecho bien hoy e intentar hacerlo mejor el próximo día, pero también hemos hecho cosas buenas para poder ganar el partido. Entonces, ya te digo que es difícil cuando no juegas bien ganar y hoy lo hemos conseguido. En la segunda parte, ni con cambios, tienes esa parte de control para poder incluso meter un segundo gol que os dé cierta tranquilidad. Y ya los últimos Bueno, la verdad es que con los cambios luego hemos tenido alguna acción para poder cerrar el marcador. No ha sido así y cuando el marcador es tan ajustado, pues sufres hasta el final. Esa es mi lectura, ¿no? Insistes mucho en lo de la partida a partido, obviamente, que el objetivo es estar arriba, lo más arriba posible. Pero es difícil no frenar ahora esta ilusión que hay en la gente, que está todo el mundo con medio que se puede llegar más alto y que hay que aspirar a lo más alto. ¿Cómo quiere marcar esas aspiraciones, Cristóbal? Nosotros no somos quien para restar esa ilusión que tiene nuestra gente, ¿no? Nosotros queremos que estén ilusionados, pero nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos que primero hay que cerrar matemáticamente la clasificación del playoff. Y después vamos a ver cómo estamos. Lógicamente no queremos renunciar a nada, lo hemos dicho. Cuando llegas a estas jornadas en esa clasificación y con estos puntos, desde luego que no vamos a dejar de pelear por aspirar al máximo. Y yo creo que esto lo vamos a seguir haciendo. Pero primero, yo creo que nuestra intención es clasificarnos al playoff, poder tener esa opción en el playoff. Y luego ya veremos, ¿no? Ya veremos los resultados que se dan, lo que somos capaces de hacer en Córdoba. Luego tenemos Unionista, otra salida muy complicada. Entonces, hoy era muy importante ganar porque vienen partidos muy complicados también y muy difíciles. Hemos conseguido sacar esos 3 puntos y vamos a ver de qué somos capaces el miércoles en Córdoba. Este partido del miércoles en Córdoba, que por fin se pondrá al día la clasificación, ¿será clave quizás para decidir hacia dónde puede ir el Racing? A ver, es un partido importantísimo, no vamos a negar. Ahora que nos toca jugar con el Córdoba, sí que toca hablar del Córdoba, ¿no? Y es un partido difícil porque es un equipazo, porque tiene una gran afición también que lo respalda y es un equipo que, lógicamente, yo creo que le preguntas a cualquier entrenador de esta categoría y seguramente hubiéramos pensado que a estas alturas estaría entre los 3 primeros, aspirando al ascenso directo.
pero esto te demuestra lo difícil que es esta categoría, que cuando no te salen las cosas, pues aquí se paga. Y eso para mí le da más valor a lo que estamos haciendo. Y otro tema, José, hace una semana y pico, precisamente levantabas la voz reclamando, ¿no?, la importancia de José Luis para este equipo. No sé si te enteraste, a lo mejor en el campo ni siquiera, en el minuto en que se tremendo ovación tuvo de toda la galera. Sí, la verdad es que era difícil no enterarse por como has dicho, esa gran ovación que ha recibido y muy merecida. Y yo estaba un poco fastidiado porque de cierta manera parecía que José Lu a veces no ni se preguntaba de si era baja o no era baja, ¿no? Cuando es un jugador que lo vuelvo a repetir una vez más, que es máximo goleador del equipo las últimas temporadas, antes de lesionarse era el máximo goleador y además el máximo goleador de la historia de este club. Entonces yo creo que merece mucho y todo lo que hagamos por José es poco, ¿no? Porque nos ha dado y espero que nos siga dando muchísimo. ¿Cómo está precisamente? Sigue con el tratamiento en la rodilla y vamos a ver, ya lleva bastante tiempo, creo que son más de 3 meses y lógicamente el primer fastidiado es él, que le gustaría estar viviendo en el campo, porque lo vive fuera, le gustaría estar viviendo en el campo lo que están viviendo los compañeros, ¿no? ¿Crees que lo veremos antes de que acabe la temporada? Yo no pierdo la ilusión. Yo no pierdo la ilusión y espero que sí, porque yo creo que se lo merecería, ¿no? Quería preguntar por el valor que tuvieron los equipos a nivel defensivo. ¿Cómo se multiplicaron los dos medios centros, los laterales, los centrales, en un momento que había que achicar, que había que multiplicarse, ¿no?, el valor defensivo para acabar otra vez? No solo para victorias, sino para portería cero. Yo creo que hemos sido muy inteligentes en ese aspecto. Hemos visto que no estábamos muy bien con el balón y en ese momento pues ha tocado sufrir, ha tocado remar y el equipo en ese aspecto pues ha remado y hemos conseguido mantener esa ventaja. Y ya digo, en alguna transición también hemos podido sentenciar, pero al no sentenciar, pues lógicamente en cualquier jugada te pueden empatar y sufres, ¿no? Es que no tenéis más valor sin cartones amarillos. Sí, la verdad es que contento también por ese aspecto, ¿no? Por poder tener a toda la plantilla disponible para el siguiente partido y bueno, a trabajar y a preparar el partido de Córdoba. ¿Era mucho riesgo contaros con Quique precisamente por la SO que estaba percibiendo? Sí, era riesgo. Al final, tener 3 defensas centrales con 4 amarillas, yo creo que era demasiado. También, como sabemos que era un partido complicado y difícil, podías reservar algún jugador, pero no más, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo sabe que hoy era un partido muy importante para esto que he dicho antes, ¿no? De poder asegurar un poco el playoff y respirar y poder afrontar lo que nos queda con garantías. Vimos un golazo de Mario Martínez para ganar San Fernando, eso sí, que te parece un gol de mano, que es una definición de otra Manu tiene esa calidad y sabemos de lo que es capaz y bueno, esperamos que de aquí al final siga dándonos esos goles que nos ayuden a ganar.